La disposición del juez de atención permanente contra el oficial policial se produjo en la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia de Puerto Plata, donde el doctor Alfonso Crisóstomo asumió la defensa del joven golpeado por el citado oficial. Nosotros entendemos que ha habido un cúmulo de infracciones, lo que tiene que ver con la tortura, lo que tiene que ver con los actos de barbarie, lo que tiene que ver con la violación a la ley institucional de la Policía Nacional, a los derechos humanos, al artículo 42 de la Constitución. Consecuentemente, pluralidad de actuantes, pluralidad de agentes, lo que implica entonces que estamos en un derecho social, personal, jurídica, penalmente grave. En cárcel tienen que ser gente decente y saber que esta ley orgánica de la Policía Nacional o la ley institucional le dice que están para cuidar bienes, propiedades, vidas, no para destruir, excepto que sea legítima defensa. Pero nuestro cliente no tiene ni siquiera un cuchillo de comer. Consecuentemente, hay un exceso incalificable y la justicia ha entendido por ahora esta especie punitiva. Y repito, hay satisfacción en nosotros. Esperamos que los demás agentes policiales y oficiales vean esto como un escarmiento, como un ejemplo a seguir, y que piensen siempre en que el arma que le dé el Estado, el sueldo que le dé el Estado, el uniforme que le dote el Estado, es para proteger bienes, vidas y propiedades. A ver lo que la Corte opina con relación a la medida de coerción. ¿Usted es el abogado de Zapata? Sí. ¿Qué tiempo le pusieron? Un año de prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo le Cada 3 meses. ¿El nombre suyo? El informe que sirviera el doctor Crisóstomo a este medio de noticias indica que se siente satisfecho por la medida del juez, ya que puso de manifiesto que ningún rango puede justificar la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos.